Marco. ¿Y? Darío. ¿Cuántos añitos tenéis? 8. 8. La primera pregunta es muy fácil. ¿Estáis nerviosos, chicos? ¿Hay nervios? Un poco. ¿Un poco? Igual. ¿Y por qué? ¿Por qué hay nervios? No sé, siento que me va a salir mal, que voy a hacer 7 tiros en cada hoyo. Anda, que no. Espérate, chicos, que sale Papá Noel. Venga, Gabriela. Ojo, ojo. Vamos allí, venga. Hola. Hola, chicos. Ha venido Papá Noel. Sí. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí muy contenta. ¿Pero vas a jugar también? No, yo ya verán los chicos. Ah, vale, vale, vale. Contenta, porque soy Mamá Noel. Ah, vale, eso digo, no sé si eres Papá Noel o Mamá Noel. Mamá Noel. Vale, vale. ¿Ya, ¿la habéis hecho la carta ya? ¿Me habéis dado la carta? No, yo la pues tengo hecha, que... pero ¿no te la tengo que entregar? Vale, bueno, otro día la entrega. ¿Y por aquí? No. No, no, bueno, pero lo hará, claro. Claro, todavía sí. Es pronto, ¿no? Si no, antes del 25, sí. Antes claro. Del 25, y va ajustado, ¿eh? Va ajustado. Va ajustado, va ajustado. Pero bueno, lo dejamos. ¿Estáis contentos? Sí. ¿Vais a jugar? Sí. Pues nada, papá, Mamá Noel os va a ver. ¿Vale? Pues nada, aquí estamos, qué bien, ¿verdad? Sí. Pues nada, aquí estaba Mamá Noel y los chicos para jugar. Que lo paséis muy bien, muy, muy bien, ¿vale? Claro, gracias. Oye, Nico, ¿qué me estabas contando? ¿Qué crees que lo vas a hacer mal? ¿Por qué? No sé, son los nervios. Claro, pero los nervios traicionan. Mamá Noel también tiene nervios y ya lleva muchos años. ¿Y por aquí, Darío? Casi igual. Casi igual, pero chicos, vamos a mentalizarnos ahora aquí que lo vais a hacer bien, ¿no? Que vais a dar lo mejor. Claro. ¿O no? A ver, es un torneo, hay que hacer eso. Claro, hay que hacer eso, me lo ha dicho. Es que sí. Bueno, chicos, yo os dejo que, no sé si vais a empezar, van a empezar por aquí. Yo os dejo, mucha suerte, os doy la mano. Que vaya genial, ¿eh? Y que Mamá Noel o Papá Noel os traigan muchas cosas. Muchas, muchas. Chicos, que antes nos habían cortado, pero bueno, ¿os acordáis de mí? Sí. ¿O ya me había olvidado? No. ¿Seguro? Sí. ¿Cómo me llamo? No nos lo has dicho nada. ¿Seguro? Seguro. Bueno, pues me lo quedo secreto para mí para siempre, para que nunca sepáis mi nombre. Vale. ¿De qué tengo nombre? ¿De qué tengo nombre no? ¿De qué tengo cara? De buena chica. ¿De buena? Decía de nombre. Ah, pues Laura. ¿Laura? Vale. ¿O? Lo mismo. Lo mismo, Laura. Vale, me llamo Laura. Chicos, ¿cuánto tiempo lleváis jugando al golf? Pues yo Uy, llevo, momentillo. Creo que un año. ¿Un año, más o menos? ¿Y Darío? Yo 5. ¿5 años? ¿Y tienes 8 años, más dicho? Sí. O sea, empezaste súper pequeñito. Sí. ¿Y cómo que os dio por empezar a jugar al golf? No sé, mi madre me dijo que un compañero mío de mi clase estaba jugando y dije, pues mira, lo voy a probar y me gustó. ¿Y te gustó mucho? Sí. ¿Y Darío? ¿Tú cómo empezaste a jugar golf? Por mi padre. ¿A tu padre le gusta? Sí. Y ya pues seguiste los pasos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más os gusta de jugar al golf? ¿O qué es lo más divertido? No sé, yo es que nunca he jugado al golf, entonces no tengo ni idea. Sacar. ¿Sacar es lo más divertido? El primer gol. ¿El primer? ¿El primero? Para mí es disfrutar. Vale, eso es lo más importante, ¿no? Oye, pero ¿y siempre practicáis el darle antes de darle de verdad? Porque lo estoy viendo. Sí. ¿Es muy importante? Sí. Porque si no... No practicas, te lo piensas, te crees que te va a salir bien. Un churro. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Un churro. Un churro, es que es verdad. Bueno, chicos, pues muchas gracias por hablar conmigo y doble suerte, os deseo doble suerte ya. Ya vais a ir volando por el campo, iba a decir por la pista, qué mal, ¿eh? Qué mal se me da el golf. ¿Creéis que podría jugar al golf? Si te gusta, sí. Bueno, yo seguiré con el pádel. Bueno, chicos, pues muchas gracias. Me llamo Andrea, por cierto. Vale. Adiós. Súper rápido, ¿cómo llamáis? Yo, Abril. Ana. Vale, ¿cuántos años tenéis? 16. 14. ¿Y cuántos años lleváis jugando al golf? Este es mi cuarto ya. Uno nada más. Vale, espérate. Vale, empieza Lucas, chicos, empieza Lucas. Tenemos un momento. Bien, bien, bien. ¿Uno nada más, me has dicho? Sí. ¿Y? Cuatro. Vale, o sea, ahí... ¿estáis nerviosos?
Bueno, no, ya estoy acostumbrada. Ella está acostumbrada a la presión. Sí, porque ya hemos jugado bastantes torneos aquí, entonces ya es normal. Sí, lo tengo entre Navidades y en verano también. Sí. Vale, pero ¿y qué pasa si ganáis? ¿What happened? Nos dan un trofeo. De hecho, súper ilusionada Abril, ¿eh? Está en plan, bueno, tengo 20 en mi estantería ya, pongo uno más. No, ¿habéis ganado muchos trofeos? A ver, algunos. ¿Nos hace ilusión? A mí me da ilusión. No, sí, sí, no, mucha. Sí, hombre, sí, hecho, claro. Sí, lo que pasa es que estaba pensando y no me acordaba, pero sí. Un trofeo siempre hace ilusión. También, o sea, como conocemos a África, siempre le hace como un regalo personalizado para cada niño. Claro. ¿Conocéis a quién, perdón? África, que es la mujer del dueño del club. Claro, vale, me dice, ¿conocemos a África y yo? Sí, no, que es la que lo controla. Entonces está muy bien porque nos hace un regalo a cada uno. Ah, eso está muy guay. Uh-huh. ¿Eso motiva para el torneo siguiente? Claro. ¿Hacéis torneos solo por los regalos? No. Claro, no. No, van a ser como... No. Andrea, ¿qué dices? No, vale. ¿Qué es lo que más os gusta de jugar al golf? Pues no sé. ¿O lo que más os divierte? Pues ir por el grupo, por los campos. Sí, pasar el día en el campo, claro. También. Y también que acabas haciendo deporte al final. Tomar el solecito. Ahí, ¿sabes? Los regalos y el solecito. Lo que más nos gusta. Los trofeos. Los trofeos que... ¿Cuántos tenéis, más o menos? 4, 5. Dos. Oye, que llevas un año, que dos, sí, está muy bien. Sí, claro. Yo llevo 0. Bueno, yo no juego al golf. ¿Podría jugar al golf? He hecho la pregunta antes a dos niños y me han dicho, bueno, si te gusta. Sí, claro, si te gusta. O sea, no hay o sea todo es empezar. Claro, ¿qué es lo más importante para empezar a jugar al golf? Tener ganas. Si no tienes ganas. Porque si, por ejemplo, no te gusta y tienes que hacerlo por obligación, ya no... Sí, constancia, porque la primera no te va a salir. Claro, ¿a vosotras qué es lo que os movió a empezar a jugar al golf? Pues mi padre, que veníamos mucho, veíamos a la gente jugar y como que un día nos pilló la curiosidad y empezamos a probar. Vale, digo, nos van a dar. Yo es que pues, mi padre jugaba al golf, entonces también quería que yo empezara a jugar al golf y entonces me apunté y ya me empezó a gustar mucho y eso. La pregunta es, ¿habéis jugado con vuestros padres? Sí. ¿Le habéis ganado? Sí. Toma, ¿no? Yo todavía no he jugado con mi padre. Bueno, te quedan 3 añitos para llegar a los 4 años, entonces ya ahí llegarás. Claro. ¿Sabe mejor ganar a tu padre o a un compi? A mi padre. Es más fácil, ¿no? A mi padre. Es más fácil ganar a tu padre, ¿y eso? Desde aquí un saludo a su padre, ¿y eso? ¿Cómo que es más fácil ganar a tu padre? Porque no lleva tanto tiempo jugando. Bueno. Pues, bye, creo que ya os toca. Sí. Así que mucha suerte y nada, un placer hablar con vosotras. Muchas gracias, igualmente. Otro trofeo más, chicas. Llevo ya bastante tiempo en el cargo y además antes fui delegado de infantiles desde la época que salió Zahara Muñoz con 17, 8, 10 añitos. Así que llevo ya en el cargo en el club con los niños muchísimo tiempo. Pero encantado, porque que vemos y que cada año, este año como veis, se está celebrando el torneo de Navidad del 2023. Y en este año ha subido el número de niños, tenemos 82 alumnos con estos 4 profesores. Y lo vemos que están cogiendo un nivel demasiado bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Van poco al campo, pues claro, todavía con la promesa de que nos iban a hacer nuestro campito de 9 hoyos como esto, pero ahí las tenemos. Ahí las tenemos y yo esperemos que algún día llegue el momento y podamos tenerlo, porque si no, lo que ocurre con nosotros es que sacamos los alumnos, pero después se van a jugar a otros campos. Y al marcharse a otros campos ya constan que no son de San Pedro, que son de otro campo. Pero muy contento con la escuela, el trabajo de los profesores y el de la secretaria que está con ellos. Esta tarde cada uno llevan su regalo y se lo ha comprado la encargada de la secretaria de los niños por el gusto que ella cree que son los del gusto. Así que los conocerá perfectamente, porque tenemos clases a la semana, 2 días a la semana, y todo el año con ellos ya los conoce, tiene que dar sus gustitos, que le gusta este más, que le gusta menos. Pero estamos muy encantados y muy a gusto. ¿Y qué es lo que ofrece el golf a los niños? El golf le ofrece a los niños capacidad, pensamiento e inteligencia, porque jugar al golf no es la fuerza que se le da, sino saber dónde va y cómo hay que darle esa bola para que esté allí.
y como veis, el gol, el silencio es lo principal que es para jugar ellos. Y eso de que un niño está normalmente siempre en silencio y concentrado, pues esa concentración le sirve para él, para su estudio, para su personalidad y para su forma de ser. Es decir, un niño que juega el gol se nota como un niño que está muy bien educado, porque nos educa. Aquí tenemos, ellos tienen unas normas de que tiene que salir el hándicap más bajo, es decir, que juega mejor, y luego, conforme va quedando la bola en el campo, la que está más alejada de la bandera tiene preferencia a tirar, y cuando llegan a green igual. Entonces eso, ya ellos van respetándose la distancia y respetándose unos a otros. Me ha dicho usted que se ha ido agrandando el número de niños que se han ido apuntando con respecto a los años. Respecto a años detrás, este año lo tenemos ya muy superado. Ha habido colegios, tanto nacionales, con los que tenemos en San Pedro, como los privados concertados, sí, colegios muy buenos, de los mejores de la zona, que están llevando a los niños completamente. Vemos, allí está, aquí está, no me importa decir, aquí está todo el colegio de San José, aquí está el colegio del cole del nuevo que ha montado de inglés, y a ellos le viene magníficamente. ¿Y por qué creen que cada vez se apuntan más niños? Se apuntan más niños porque el cariño y la forma que los tratamos nosotros a ellos con el gol, creo, yo conozco las pocas academias que tenemos por aquí, y es de la mejor, y el tratamiento, la amabilidad que tenemos, y ellas se encuentran a gusto. Es que ya es que le obligan al padre, yo me tengo que apuntar, yo tengo que ir, yo tengo... Está muy bien. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y que vaya muy bien. Muchas gracias. Chicos, lo primero, bueno, gracias, mando una galleta, porque están merendando y yo los he molestado para merendar. ¿Cómo os llamáis? Martina. Martina, ¿y? Álvaro. ¿Cuántos añitos tenéis? Yo 9. Y también 9. Vale, o sea, hay 2 9s. Sí. Chicos, estáis en la competición, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ha ido? Porque ya veo que habéis venido de otro hoyo. Pues bien. ¿Bien? Sí. ¿Contento con el resultado? Sí, más o menos. ¿Más o menos por qué? Porque he hecho casi todos el mismo resultado. Ah, eso está bien, ¿no? Yo es que no entiendo de golf. Yo, la verdad que también bien. Vale, ¿por qué? Pues he hecho 4 en 1, que acaba y me ilusiona un montón. Vale, para la gente que no sepa de golf, por ejemplo yo, ¿qué significa hacer 4 en 1? ¿Cómo? Es decir, tú, o sea, explicarle a alguien que no sepa de golf, ¿cómo es una partida de golf? Yo creo que es en que haces 4 golpes en un hoyo, creo yo. Ah, vale. Que eso está muy bien porque son pocos, ¿no? Sí. Cuanto más golpe haga, significa que está peor. Sí. Porque tardas más en meter la bola. Sí. Vale, voy bien, ¿no? Sí. ¿Más o menos? Sí, vale, más o menos, lo estoy entendiendo. Vale, chicos, ¿cuántos palos de golf tenéis? Porque yo aquí veo muchos. A ver. Pues yo tengo como... 7. 7 palos de golf. ¿Y tú? Yo 6, 5. Ah, pero ¿no todo el mundo tiene los mismos? No. Depende del... Espera un momentillo, dime. Que hay 7, 8, solo 7, 6, 6, 5. Y depende de qué usáis un palo o otro palo. Por ejemplo, en el mayor para levantar más la bola y el menor para mandarla más rasa. Vale, y entre todos eso, ya según nos gusta a vosotros o qué. Sí, pues a mí me gusta mucho utilizar el 7, porque es el que más la manda lejos. Bueno, y si está cerca, ¿qué coges? El... El 6. Vale. ¿Y el 1? ¿Para qué sirve? El 1, pues... Pana. ¿Cómo que pana? ¿Pero para qué está el 1 entonces? Pues para darle... Para darle golpe pequeño. ¿Un golpe pequeñito? Sí. Vale. Menos. O sea que si está cerca, coge el 1. Sí. Vale, ¿y a vosotros qué es lo que más os gusta de jugar al golf? Pues las bolas, que cada vez te ilusionas más. Si tiras peor, bueno, sigues ahí, no te paras nunca y sigues tirando bien hasta que
quieras dejarlo y sigue, si te gusta. Vale. Mi pregunta es, ¿te pones más nervioso o nerviosa cuando te acercan más? A mí sí, mucho más. Sí, te pone más tenso. A ver, cuando yo ya estoy tirando la bola, me relajo porque sé que voy a llegar. Claro. Y cuando ya estoy en el green, pues mira, me rayo porque no sé ni si voy a llegar, si no voy a llegar. Es difícil, ¿no? Pensarlo. Sí. ¿Y por pasa aquí? Lo mismo en el pad, porque en el pad te entra mucho nervio. ¿Qué es el pad? ¿Qué es el pad? El pad es este palo y vale. Es en un green, que es un green es donde está el hoyo, que tú lo tienes que meter. Vale. Y cuando estás cerca del hoyo es muy complicado porque se te puede pasar la fuerza e irte a otro lejos, ¿no? Sí. Universo, vamos. Vale, o sea, jugar al golf tiene sus complicaciones, ¿no, chicos? Sí. ¿Pero creéis que cualquier persona puede jugar? Sí. Sí, pero hay que ponerle ganas, ¿no? Sí, mi madre lo ha intentado muchas veces y... ¿Y? Sí. ¿Está tu madre por aquí? Sí. No. Y mi mejor amiga también. Y no le sale muy bien, pero yo voy enseñando un poco con lo que puedo. Vale, ¿y por aquí tú crees que todo el mundo puede jugar algo? Yo, si se lo proponen, pueden hacer lo que sea. Uy, qué bonito el mensaje que ha lanzado. Me parece estupendo. Álvaro, ¿verdad? Sí. Yo llevo muy poco y estoy tirando súper bien. ¿Sí? ¿Cuánto llevas? Un año y dos meses o algo así. Y lleva ya 2 años. ¿Dos años? ¿Y le veis futuro? ¿Queréis seguir jugando muchos años? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Yo sé. ¿Cómo has dicho qué? ¿Para qué? Para ganar dinerito. Anda, tú sí que sabes. Y deja a mi madre que no trabaje. Oye, eso está muy bien, ¿eh? Eso está genial. Vale, ¿y por yo aquí? Yo juego porque me relaja tirar la bola bien. Si no la tiro mal, pues también me relaja. O sea, ¿os relajáis sí o sí? Claro. Perdáis, no perdáis, todo está relajado. Oye, qué bien, ¿no? Sí. No se enfada a perder ni nada. No. Oye, pues eso está genial, chicos. Eso es muy saludable. No es importancia perder. Lo importante es participar. Claro. Pues ya está, chicos. Pues yo me voy contentísima con mi galleta, que ahora me la como para que no me vean en cámara comiéndome la galleta. Y nada, pues muchas gracias, chicos. Que vaya genial. Di la mano. Uy, te he dado la mano mal. Perdéis o ganáis, está genial. Siempre. Gracias, chicos. Bueno, primero, ¿cómo te llamas? Lara. ¿Y cuántos años tienes? 9. He escuchado por ahí que eres de las mejores jugadoras. ¿Puede ser verdad? Bueno, sí. ¿Cómo te sientes a ti eso? Bastante mal, porque la verdad es que juego muy mal. No juego... ¡Hombre! La verdad es que no juego tan bien, pero a veces juego bien, sí. Pero normalmente no. Pero tienes que quererte un poquito más. Yo creo que si juegas bien, ¿no? Si tu profe dice... ¿Es tu profe? Sí. Habrá que hacerle caso, ¿no? Un poquillo. Pues, bueno, yo a veces juego bien, pero siempre acabo haciendo bogeys. ¿Eso qué es? ¿Tú piensas que yo no entiendo de golf? A ver, par es un número de golpes que es más o menos estimado en lo que harías. Vale, eso es un par. Sí, vale. Y después un bogey es uno más que el par. Ah, y tú haces bogey, es decir, te pasas. Bueno, sí, a veces hago bogeys y otras veces par, pero... Bueno, pero por ahí tus combis me han dicho una cosa que es muy importante, que es lo importante es participar. Ya. ¿Y tú participas? Sí. ¿Y te lo pasas bien? Sí. ¿Tú mucho. También te relajas? Sí. Uy. Pero cuando doy como un golpe malo, cuando hago un pat, que es cuando estás en el green, claro. No me paso. A veces cuando me quedo así del hoyo, voy como, ay, ¿por qué no le di un poco más fuerte que la habría metido? Es normal, ¿no? Sentir un poco de coraje. Sí, pero la verdad nunca me enfado, nunca... Como a veces la gente hace que tira el palo al suelo, pero yo nunca haría eso. No, hombre, ¿tú has visto gente tirar el palo al suelo? Muchos profesionales lo hacen. Bueno, pero tú no. Yo no. Tú eres una profesional, pero que no tira el palo. No soy profesional y no tiro el palo. Pero hay que creerse un poco profesional. Yo sé que no eres profesional, pero... Bueno, sí. Bueno, más o menos. ¿Llevas mucho tiempo jugando? Empecé el año retrasado, pero el año pasado no jugaba nada porque estaba en Brasil por un año. Así que más o menos llevo 2 años porque ya estamos en diciembre. ¿Y te ha pasado algo súper divertido jugando al golf? Sí. ¿Cómo qué? Una de las cosas, bueno, me lo paso todos los días muy bien. Así que ayer me pasó una cosa súper guay. Di un golpe malísimo y me quedó así del hoyo. No me digas. No sé cómo fue rodando a la derecha y después bajó una cuesta y me quedó así. Madre mía, pues suerte, ¿no? ¿O que le diste bien? No, fue suerte. No, fue suerte. Tú eres una persona honesta. Sí. Bueno, pues muchas gracias por hablar conmigo y que te vaya súper bien lo que queda, ¿vale? Vale, gracias. Muchas gracias. Adiós.